Escucha esto impresionante. Nuestros sabios judíos nos explican que la caridad, o más exactamente se dice en castellano, justicia social, tzedakah es en hebreo, justicia social, básicamente salva a la persona de la muerte, le da vida. Tzedakah matzilá mimavet. Tzedakah matzilá, se dice en hebreo, que la tzedakah, hacer caridad, la justicia social, salva a la persona de la muerte y básicamente le da vida. Vamos a reflexionar juntos. Cuando la persona ve a alguien necesitado realmente, alguien pobre, alguien que no tiene dinero para comprarse las cosas básicas, y la persona básicamente se sobrepone a su egoísmo y agarra de su billetera, de su bolsillo, dinero, o le compra comida y ayuda a esa persona pobre, básicamente está dando vida en el mundo que Dios crea, que Dios creó y que Dios crea cada instante. En arameo antiguo se le llama algo a este concepto Yad Arichta. Yad Arichta es como una mano alargada. ¿Qué significa? Uno es un mensajero de Dios con sus manos para hacer el bien. Básicamente Dios nos ayuda, nos da el mérito, el honor de poder hacer su voluntad en este mundo. Y cuando Dios en este mundo crea gente necesitada, también, ¿por qué las crea? Para darle el mérito y el honor a personas de ayudarlos y sacarlos de esa situación negativa. Básicamente Dios hace a priori un mundo hermoso, excelente, pero con la potencialidad en paralelo de ser mejorado, de ser corregido. Es un mundo para ser corregido, ser mejorado. Por lo tanto, cuando tú das tzedaká, das caridad, haces justicia social a gente que realmente lo necesita, básicamente aportas vida en este mundo. Haces la voluntad de Dios en este mundo. Ayudas, le das vida a una persona, a alguien que realmente le falta lo básico, le das vida, lo ayudas. Por lo tanto, qué tan importante esto, saber la fuerza que uno tiene. Con cada, esto es un ejemplo, pero con cada pequeña o grande acción que uno hace y hace la voluntad de Dios, hace el bien, incluso una sonrisa, un buen día, un interesarse por un amigo que está pasando un mal momento, ayudarlo, dar un buen consejo, ayudar en tu trabajo, en tu familia, en tu lugar de estudios, en cada lugar en el que estás, si sos mamá, sos papá, sos hijo, hija, nieto, nieta, abuelo, abuela, maestro, maestra, abogado, policía, en cada momento, en cada lugar en el que estás, eres funcionario público, eres en lo que estás, en cada momento en el que estás, en tu trabajo, en tu familia, en cada contexto en el que estás, puedes realmente a cada instante hacer eternidad. ¿Cómo es hacer eternidad? Hacer la voluntad de Dios. Das eternidad, das tzedakah, das caridad, haces el bien, sonríes, dices buen día, te preocupas, te ocupas de los demás. Haces eternidad en este mundo material. Básicamente, elevas este mundo material a un plano espiritual. Haces tikkun olam, la corrección de este mundo. En hebreo se dice tikkun. Tikkun es corrección, olam es mundo. Tikkun olam, la corrección de este mundo a través de tus pensamientos, buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Básicamente, puedes ser un enviado de Dios. Cada uno de nosotros y de nosotras podemos ser enviados y enviadas de Dios para hacer el bien en este mundo. Es nuestro mérito y honor querer primero y hacer, damos el mérito de hacer el bien, querer el bien, hacer el bien a partir de nuestros pensamientos, buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones, elegir el bien. Que tengamos el mérito de hacer esto, hacer el bien, hacer la voluntad de Dios con alegría, buen corazón, éxito y bendiciones.